Bueno, vamos con la... Habla. Se fue. Se fue. Buenas noches. Buenas noches. Mis amigos. Mis amigos. La tertulia va a empezar con canciones
que los hacen disfrutar. Buenas noches, buenas noches, mis amigos, mis amigos. La tertulia va a empezar con canciones del recuerdo que nos hacen disfrutar. Muy buenas noches a todos nuestros buenos amigos que ya están en Tertulia Musical Activa. Listo. William. Buenas noches. Aquí como todos los viernes, cumpliendo con el compromiso hacia ustedes para divertirlos. Jorge. Así es, buenas noches, amigos. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por esa empatía y esa frecuencia entre ustedes y nosotros. Bien. Gracias, amigos. Y bueno, y vamos a empezar. Vamos a hacer un tema antes de que se nos desconecte. Tomasito. Comprendo el enlace, ya te lo estoy enviando. Ya, sí. Mándalo a la psicóloga Montalvo, ¿no? Ya, ok. Ya estamos. Bien, entonces tenemos el tema de Leo Dan. Dice: necesito amor. Que siento yo por ti es cada día más grande por quererte así. El amor que siento yo por ti no puede compararse ni con el mar y menos con el sol. No puede compararse por quererte así. El amor que siento yo por ti es cada día más grande. Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú. Si estoy viviendo es solo para ti, es solamente por tu amor. Tu amor, yo necesito a ti. A ti te digo. Me pregunto si un día serás completamente mía como te soñé. Me pregunto cuánto tiempo más esperar en mi vida. Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos como te soñé. Me pregunto si un día será completamente mía. Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú. Si estoy viviendo es solo para ti, y solamente por tu amor. Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú. Si estoy viviendo solo para ti, es solamente por tu amor. Necesito amor. Chévere. Lindo tema. Necesito amor. ¿Cuántos necesitamos el amor? ¡Ay!
¡Ay, ay, ay! ¿Por qué se ofusca? ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Usted me tiró de la llaga, usted. Este rato la herida sangra. Ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Sí? Ya se fue, ya se fue. Yo creí ¿Te vas y qué? Yo no creí que tenías un clavo en el asiento. No. Ya usted comenzó con la maldad, pues ya usted comienza ya con la maldad. Date el link. Ya está. Ahí al lado, psicóloga Montalva, ya está. Ella ya está enterada del asunto. Esperamos que la comparta. Comparta esta tertulia musical activa. Compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Por acá manda saludos a Arelis, nos dice: buenas tardes, mis amigos, adelante en sus mejores canciones. Henry Navarro: muy buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Muy bonita la canción. Hugo Buri. Ah, también ya Hugo, también. Hugo. Eso. Hugo, Huguito, Hugo, Hugo. Hugo. Lázaro. Lázaro, al que le sacan el jugo. El jugo. Hugo. El Hugo. Bendito. Queridos amigos, prometo la próxima semana acompañarlos, aunque sea como Lázaro. Muy como bien. Lázaro. Huguito, te extrañamos. Ahí lo traemos momificado nomás. Más que sea, te traemos con un trípode por aquí. Claro. Lo ponemos aquí. Ok, vamos. Listo, no, indudablemente. Yo estoy esperando la orden de usted. Yo le dije que yo quería cantar hoy día, pero tiene que ponerme. De una vez. Sí, Tomasito está. Inspirado. Esta canción es dedicada por esa persona especial que se porta en una forma especial y para ella lo entiende. Perfecto. Y sabe, y esa canción es para ella, dedicada con mucho interrogante, con mucha pasión, con mucho amor, con mucho millón. Miren la pantalla. Mira tú. Tomamos un café, después otro café, y tuve que esperar para volverte a ver. Nos vino la angustia sin saber por qué. Y una duda hoy, pues quizás tal vez imaginación será. Eso puede ser. Sin una explicación, a veces conversamos sobre nosotros, pero lentamente. Imaginación será. Eso puede ser. Porque nosotros hoy peleamos el amor, costumbres de un café, después otro café, y ahora yo recuerdo historias que al pasar
Me pregunto en tus ojos sobre el amor y el mar. Ninguna duda. Quizás, tal vez, imaginación será. Eso puede ser, porque nosotros hoy peleamos el amor. Dedicada para esa personita especial, para la A, B y B. A, B, B y B. Triple B, una A. Ya no vamos a enterar esas siglas de dónde son. Para saludos para la bebé que está allá en los Estados Unidos. Muy bien, Tomasito, te emocionado. Emocionado. Y emocionado se sentó. Bueno. Bienvenidos a esta tertulia musical activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador, a todos nuestros amigos. Compartan y haga su petición. Vamos a cantar un tema juvenil, bueno, dentro de lo que se puede llamar juvenil. Este tema es de Rata Blanca, también para dedicado para nuestro amigo Tony, que él es especialista en este tema. Y dice así. Vamos. Un saludo para Ana Belén Rivera, allá en Autolaza. Toda tu piel en mi cuerpo traté. Vamos. Estrella fugaz, enciende mi ser. Tú eres la mujer, con tu amor te da, cuánto me da. Haz que mi sueño sea una verdad. Corazón sin Dios, dame un lugar. En este mundo tibio, casi real.
Un saludo para Lianita García, allá en Milagro, con su cafetería, esa que ya la conocimos y que vamos a hacer una acción de experiencia que lo comentamos ahora tomándonos un cafecito. Saludos, Lianita, saludos a su cafetería. Bienvenida a esta programación. Gente tuya musical, activa. Bienvenido. Un saludo para la radio de la voz de Milagro. Ahí, al doctor. Es difícil pensar vivir ya sin vos, corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Debo saber si es verdad, en algún lado está. Solo el amor que tú me das me ayudará. ¡Tertulia! Música activa, claro. Tema de Rata Blanca se llama el grupo. Oiga, oiga, y esta semana ya conocí la cafetería de Dianita García. Perfecto. Allá en Milagro. ¿Dónde? Milagro. En Milagro. Son dos acciones que están encaminadas. Conversé con el doctor Renato Centanaro, propietario de gerente de radio La Voz de Milagro. Le interesó el programa y me dijo... Si era factible, llegamos a un acuerdo, lo hacemos el 14 de febrero. ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Presentar el 14 directamente allá en Milagro, el 14 de febrero, pero tenemos que ver cómo caminamos la situación. Y con Dianita le decía que quería hacer una acción de experiencia, experimental, sin costo, para ver cómo es la aceptación nuestra allá. En la cafetería, si están de acuerdo ustedes, muchachos, nos vamos sin cobrar para verificar cómo es la captación del público que ya tiene. Yo se lo prometí así y la promesa es cumplida siempre y cuando ustedes lo acepten también. Ya, lo seguimos conversando entonces. Ya, denle embarazo. Pero por acá creo que podemos hacer la acción de experiencia. Todo se puede. Ok, Jorge. Todo es posible. Vamos a hacer un tema también. Seguimos con los medios juveniles, porque estos temas ya tienen como 20 y pico de años. Pero son hermosos, son bonitos y... Un saludo para Jorge Palacios, que ya está. ¡Jorgito! Bienvenido a esta tertulia musical activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. ¡Saludos, tocallito! Saludos a la distancia. Saludos también para la familia Ceballos Bermeo. Y para... ¿Cómo era nuestro amigo? Jorge Palacios. No. ¿Cuál? En antes que no lo saludamos. ¿Tony? No. ¿No? ¿Hugo Muri? El pana de Hugo también, pues. Ay, Enrique. Acá, ¿cómo es? Enrique Navarro. Henry Navarro. Saludo para Henry. Eres medio egoísta. Se parecía a William Cerro. Mira, Galván. ¡Rompe el codo! No, como les conversaba. Entonces, estos temas que estamos ahorita son del producto del escuchar a mis hijos cantar esos temas, porque les encantaban estos temas. Por eso digo que ya tienen como 20 añitos, ya. Son viejitos, pero son bonitos. Haga su petición también, escríbanos. Recuerden que también es escribir necesario. Vamos a ver. Vivo por ella sin saber si la encontré o me he encontrado. Ya no recuerdo cómo fue,
pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Marta Sánchez. Musa que me invita a tocar la suavecita en mi piano, a veces triste, la muerte no existe si ella está. Esta tertulia musical activa compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas. No puedes parar eso. ¿Qué cosa? Se escucha. Pero te tiene que apagar, bajarle el volumen entonces. Ah, ya. Bien. Es que a ustedes no les llega el sonido, no, pero nosotros casi llega. Yo sí. No es que no lo escucho porque estoy con audífono. Ah, ya, listo. Entonces. Eso para nosotros los que tenemos el oído medio afinado. Eres orejón. Orejón, no molesta. No, en realidad, un pequeño ruido que está medio distorsionado ya. Un saludo para la señora Gaby Bermúdez, allá la mamá de Brenda. Bienvenida a esta tertulia musical activa. Un saludo para Carlos y para Nini.
Nini, bienvenidos a esta tertulia musical activa. Seguimos medio juveniles. Dice así. Vamos a ver. ¡Ay, ay! Y ahora, si ya no la canta. Yo acompaño ahí. ¡Ay, ay, ay! Tengo la idea y es de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Que conseguir de donde pueda. ¡Oh! Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. El asunto que quiso hacer discoteca, prendió con la luz. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. ¡Locura! ¡Ay, ay! Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar. Saludos de Laurita Freire, Jenny Cabrera, linda música, los recuerdos. Saludos a César Valverde, allá en New Jersey, a César Albuja, gracias, dice, bonitas canciones, la de Manuel, tú y yo. Laurita Freire dice, saludos desde Orlando, Florida, para la tertulia musical activa. Saludos, prima Laurita, bienvenida. Prima Laurita. Eso, Laurita, saludos, un abrazo a la distancia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tertulia musical activa. Oiga usted, ahí, ese es un nuevo modelo. Ahí, claro. Ay, ahí, chus. General, déjeme cantar. Ahí, como salga, pero va dedicado. Como salga, vaya ahí. De risa, bésame la luna, tapa el sol con el pulgar, bésame en el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y el mar profundo, besar tu humedad, bésame el susurro que me hiciste en el oído, besa el recorrido de tus manos en bendita de tu fuente, bésame toda la frente, me bautiza y me bendice esa manera de pensar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida
vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logré. Es el torrente de las ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Un saludo para Mónica Montenegro allá en Quito, para Jorge Palacio, dice salud, vamos de chupa. Ay, ay, chúpate la plata, Jorgito. Ay, ay, ay. Con mucho cariño para tu amigo. Con mucho cariño y mucho amor, comprensión y ternura. La vida y noche se parece. Si este año no lo internamos, no sé qué ay, será de él. Lo internamos. Pensame en los ojos, aún dormido en la mañana. Pésame la piel con tu caudal de esa estrella. Con agua bendita de tu frente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa. Besa mi deja como un grito que lo logré. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Lo que es un beso, ¿no? ¿Cómo llega a lo más profundo? Y el beso es parte de esa fusión íntima en el ser humano. Verónica Bulgarín dice, saludos, linda música del recuerdo. Beso, la canción Dulzura Mía, esa era de... Póngale que sí le quiero cantar. Esa ternura. Mónica Montenegro, saludos. Jenny Cabrera, muchos recuerdos, música que llevaron, que llegan al corazón. ¡Qué bella música! El corazón late de las personas que amamos. Saludos, Jenny. Qué bueno que estés disfrutando con nosotros y conectada. ¡A esta tertulia musical activa! Oiga. Eso. Sí, le sale con todo, ¿eh? ¿Ah? ¿Con todo? ¿Cómo es la Campos Verdes? No, bueno, esa la casa ternura, de cuál. Esa ternura. Ah, dulzura mía. Dulzura muy bien, bien, muy póngale bien. Póngala que sí la cara. Por su pollo. Y dice nuestro amigo Tomás del Pelo. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia. Cada día eres mi pena y mi alegría, eres mi modo de ser, mi vida. Escrito está.
¿Cómo? ¡Complacido! ¡Ay, mamá! Volvió a resucitar Gilson. ¡Vamos! ¡Vaya! Esa ternura que hay en ti que ha llenado mi existencia. Eres como la dicha inmensa. Eres tan llena de nobleza. Esa dulzura que hay en ti que me entregas cada día. Que se llama dulzura mía. ¡Complacida! Bueno, estás complacida para nuestra amiga Ayer Guillón, creo que Verónica Bulgarín pidió esta canción y también esta canción dedicada a todos nuestros a todos los oyentes. Y hay esas dulzuras que existen en la vida. Son nuestros éxitos del ayer que hoy vuelven en las voces de Jorge, de William y nuestro amigo Tomás del Pelo. Tomás Andino. ¿Seguimos con Ginzo o qué? Bueno, sí, ¿por qué no? Los Campos Verdes, póngalo. Vamos a los Campos Verdes. ¡Ay, ay! ¡Nos vamos de Campos Verdes! Recuerdos de juventud. Nada más. Los campos verdes. Yo dejé bellas historias que nunca olvidaré. Tu rostro triste y el brillo de tu piel. Cada minuto llorando. Pienso en ti, yeah. Vuelve a los campos y a mí otra vez. Tristes caminos que voy sin ti. Negros recuerdos se acercan hasta mí. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte, que no has de regresar. Vuelve a los campos y a mí otra vez. Cambiará, todo será igual.
clásico. Dice, se mordió la lengua. Ya. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte, que no has de regresar. Rodea los campos y a mí otra vez. Aquí viene. Ahora sí. Oiga, Jorge Palacio le dice: vamos, William, con compa, con compa y gato. Lo quiero escuchar, compa y gato. Compa y gato. Ajá. Ah, vamos a ver. Vamos, compa y gato. Que no practico mucho. Tertulia musical, aquí va. Un saludo allá en La Joya a la familia. El compa y gato. Shelly Bermúdez, a Brenda, a Gaby, a Carlos, a Nini, a toda la familia por allá al norte. No de Guayaquil, sino allá en Daule. Ah, nos fuimos a Daule. Nos fuimos con el trío La Rosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, compa y gato. Vamos. Ay, compa y gato. Ay, compa y gato. Oiga, compa, no se me atraviese. No, nada más, compa y gato. ¡Hale la pelota al gato! Adiós, compa y gato. ¡La vaca! Como tres veces me has dicho, es muy sinvergüenza. Sé mi compa y lo voy a matar. Para decirme, gato, aquí hay gato encerrado. Y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza al ratón, el ratón come queso. El queso lo da la leche lo da la vaca. La vaca tiene lo tan rovida y dure. Ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, no digo sí, sí. Por decirme que, no digo sí, sí. Por decirme que, ay, lo voy a matar a mi compadrito. Ay, lo voy a matar. Veo que mira, compadre. Ay, lo voy a matar. Es sinvergüenza. Ay, lo voy a matar. Mira, ja, cuando el chivo es chiquito, hoy le dicen chivito. Pero cuando es grande, le dicen chivón. Cuando el ganero es chiquito, oye, le dicen cabrito. Escucha, escucha. Pero cuando es grande, ¿cómo le dicen? ¡Vamos! ¡Ay, ay, la vaca! ¡Ay, ay, la vaca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, no digo sí, por decirme que, no digo sí, sí. Por decirme, gato, ay, lo voy a matar. Oye, mira, ay, lo voy a matar. Pero lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Lo voy a descuartizar. Ay, lo voy a matar. No, 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 no. Ay, lo voy a matar. Mira, ese ay, no, ay, lo voy a matar. Oye, cuando el chivo es chiquito, ay, ay, le dicen chivito. Pero cuando es grande, le dicen chivón. Escucha eso. Cuando el ganero es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, le dicen ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un saludo para la por gata decirme, no digo la gata vaca, la vaca por gata. Por decirme que, no digo sí, sí. Por decirme gato, ay, lo voy a matar a mi compadre. Ay, lo voy a matar. Oye, mira que está. Ay, lo voy a matar. A ese chino me mira. Ay, lo voy a matar. Y lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. No, 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 no. Ay, lo voy a matar. Ese man. Ay, lo voy a matar. A ese man. Ay, un saludo para Dianita García allá en Milagro. Está pidiendo una petición muy especial, dice. Gracias por el saludo. Si pueden, cántese Flor Pálida. A ese de Man Anthony. Ya, pues, hágale. Vaya. Veamos, 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 veamos. Dianita, bienvenida a esta tertulia musical activa aquí desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Gracias, William, dice. Gracias, excelente, William. Ahí ya le mando saludos, Jorge Palacio. Ah. Gracias. Sí. Son temas que
Y verdaderamente es una realidad. ¿Sabes lo que te faltaba ahí? Te hablo en la plena. Bailar como Tres Patines. Porque esta es la música que baila. ¿Y cómo es que crees? ¿Qué es lo que crees que estoy haciendo? El meneadito de Tres Patines. ¿Y qué? ¿Por el mismo sueldo? ¿Por el mismo sueldo? ¿Baila el marcachife? Ya tiene pinta de Tres Patines. Le falta la gorrita. Hasta me olvidé lo que iba a ver. No, la de Mar Anthony. Anthony. Una flor pálida. Así es. Flor pálida. Canción dedicada para la señora Diana García, allá en Milagro, la propietaria de la cafetería. El nombre de la cafetería, Dianita. ¡Vaya ahí! ¡Complacida! Oh, vamos a ver si le llegamos a Mar Anthony. Hay una flor día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma. Recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. ¡Ay, ay! Con sabor. Aquella flor surgieron tantas cosas, si el amor que un día se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Se fui poniendo un poquito de amor, le fui obligando. Se vaya. ¡Mira! ¡Epa! ¡Ah, ah, ah! ¡Vaya ahí! Para que nunca se vaya. 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 Le fui brindando cariño, un poquito de amor. En el invierno lleno mi jardín de color. Ay, cuando la vi me enamoré, me la llevé, me la llevé. Oh, va. Eso fue un flash. Yeah.
Para que complacida. Complacida a Dianita García, que ya está aquí. Complacida con la canción Flor de... ¿Cómo era? Flor pálida. Flor pálida. O pálida. No es lo mismo flor pálida que pálida esa flor. Bueno, es lo mismo. El orden de los factores no altera la ministra. En español se puede hacer eso, en inglés no. Bien difícil. En inglés. Bueno, no. Complacida, Dianita, estamos ahí en las conversaciones de todos estos ajetreos que llama una participación y un accionar diferente. ¡Fuera de casa! Este tertulia musical activa. Seguimos con más, Antonio, entonces, para no estar saliendo de la carpeta. ¿Usted dice? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, este tema siempre lo comparto con una amiguita. ¡Ay, ahí! Pero lo voy a hacer solo. ¿O quería hacer la voz de muerto? No, de que no. En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el Líbano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos construya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. En un mundo sin raza, sin colores, sin lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo no sabemos. De una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. Deme de jodido. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, palomas libres, van libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despierto, en un mundo sin raza, sin colores, sin lamento, sin nadie que se oponga. Que tú y yo nos amemos, nos amemos. Vaya, vaya, un saludo para Yanira de la cadena allá en Quito. Yanira, soñar despierto, vaya, vivir lo nuestro. Voy a detener el tiempo y mantener. ¡Gracias!
Haga su petición también. Su comentario, su comentario. Sus comentarios de esta programación. Y también ponga sus estrellitas. Vaya. Y comparta. Y comparta esas estrellitas. Esto para hacer más grande esta programación. Porque usted es importante. Y usted hace importante esta programación. Muy bien. Importante de esta dinámica de Tertulia Musical Activa, Jorge. Hablando ya en términos de salud integral. ¿Por qué el recuerdo? Bueno. El recuerdo puede ser positivo o puede ser negativo. Es un enclivamiento. Pero, de todas maneras, recordar es vivir. Y debemos recordar es lo que es positivo, lo que es bueno, lo que nos causó felicidad. A veces, algo que puede parecer negativo, de pronto nos dejó un aprendizaje, una gran lección. Porque todo es una lección en este plano. En este plano existencial. Dentro de esas situaciones negativas que son enclivamientos, son las fijaciones traumáticas que quedan como improntas que hacen daño en el futuro. Así entonces, es. ¿Por qué es necesario removerlas y sacarlas? Para liberar esa carga emocional escondida en el inconsciente que genera mucho daño, mucho malestar, mucha somatización de síntomas. Esto es importante dentro del proceso de recuperar la paz y la armonía cuando no eres culpable por la agresión o por las situaciones que te hacen sentir ese silencio y te destruyen el alma, el pensamiento, la libertad por la palabra siempre hará libre al hombre. El hombre es preso del pensamiento, pero libre por la palabra. Tertulia Musical Activa. Bien dicho, Tomasito. Así es, nos vamos con Rubén Blades, Tomasito. Inspirado, y yo también por acá. Ya estoy enamorado, estoy enamorado. El bicho de la salsa a mí y el hombre del bicho de no sé qué cosa. La salsa de tomate. No la chicha de tomate, sino la salsa de tomate. Plástico con ustedes, Rubén Blades. Vamos ahí. Vamos ahí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! Esa gente saltera, vamos. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agita su dacha en el nombre del fin. Que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerla mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mira de esquiva y falso reír. ¡Qué fallo! ¡Ay, ay! ¡Chapa! ¡Qué fallo! Oh, oh. Él era un muchacho plástico, de eso que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui.
de lo que por tema en conversación. Discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer, o las apariencias que hay que tener. Andar elegante y así poder, una chica plástica al recoger. ¡Para ahí el fallo! El fallo. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Pagados en deuda para mantener tu estatus social, que es todo cóctel. Y que fallo otra vez, que fallo. Era una ciudad de plástico, de esa que veo por ahí. Edificio canceroso y un corazón duro ve. Donde ve de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora. Con gente de rostros de poliéster, escucha sin oír y mira sin ver. Gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. ¡Ay, ay, hermano! Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionar. Los importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el mundo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Y regresaremos como dice la canción. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le dan el sol. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. ¡Ya! Y al final venceremos. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por uno Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Oh. Se ven las caras. Se ven las caras de trabajo y de sudor. Se ven las caras. De gente de carne y hueso. Se ven las caras. De gente trabajando, buscando un nuevo camino. Se ven las caras. Orgullosa de su herencia y de ser latino. Se ven las caras. Y una raza unida, la que Bolívar soñó. Se ven las caras. Siembra. Panamá. Presente. Puerto Rico. Presente. México. Presente. Venezuela. Presente. Perú. Presente. República Dominicana. Costa Rica, presente. Honduras, presente. Mi Ecuador, presente. Bolivia, presente. Nicaragua,
sin somos. Ay, 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 bendito Dios. Lindo, 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 lindo. Oiga, oiga, oiga. A los tiempos que canta este tema. Bueno, ¿y qué te parece? Hay gente plástica, gente que vive de las apariencias. Como este. Mira, la apariencia depende también, porque hay apariencias. El ser humano puede construir realidades y realidades fantasiosas, ¿no? Tienen ideales de familia. Dentro de casa es un martirio, es un infierno, pero ante la sociedad o ante la gente que los ve, pero qué linda es la familia. Por fuera es un teatro, y dentro también es otro teatro. Un teatro terrorífico que por fuera es cosa que llama la atención. Y eso existe dentro de las construcciones de nuestra sociedad. Sí, hay gente también que, aparenta tener lo que no tiene. Eso es lo plástico también. Eso es Mira, un amigo nuestro, no te voy a decir quién es ahora, puso a la hija, porque estaba ganando dinero, ganaba como cerca de $15,000 mensuales, puso a la hija en una escuela de los ricachones, creo que en la moderna. Y la hija se traumó porque ninguno de los hijos de los ricachones la tomaban en cuenta. Era como que no existía, era como un fantasma ahí porque nadie parecía verla. La única amiguita que tuvo fue la hija de un profesor que le dieron la oportunidad de que ella estudie ahí, como una beca. Era la única amiguita. El resto no la conocían porque ellos los fines de semana estaban en Miami, estaban en cualquier otro lugar, en Europa. O en algún club. Y no la veían en esos lugares, entonces para ellos no existía. Entonces, eso es la chica plástica, es esa que trata de aparentar lo que no es. ¿Y qué me dices del pobre albañil que construye el edificio y después no puede entrar? Vamos a ver la historia de Pablo Pueblo. Ay, ay, ay. Pablo Pueblo. Pablo Pueblo. Oye, estamos con salsa reflexiva. Ay, ay, ay. Rubén Blades, ¿no? Rubén Blades. Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio, con su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura y enfrente, y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo, llega hasta el chaguán oscuro. Y vuelvo a ver las paredes con la vieja papeleta que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Ay, Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la plena. Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza, tu paso no lleva prisa, tu sombra nunca lo alcanza. ¡Eva! Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucho un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo. Toma su sueño raído, los parcha con esperanza, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. ¡Ay, Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena! ¡Pablo
alimento es la esperanza. Tu paso no lleva prisa, tu sombra nunca lo alcanza. Salsa de tomate, pana. Amigo de la tertulia, felicidades. Cantan muy bello. Bendito Dios. Oiga. Gracias. Este espacio también lo mira mucha gente de... ¿De dónde? De México. México es el segundo país en el que es nuestro programa. Tiene un bastante alcance. Acogida. ¿Sí, señor? Excelente. Entonces... En honor a México, yo creo que deberíamos ya meterle algo a la música mexicana. Dale, mi charro mexicano. Sí, todo lo que cantamos es importado de México. Ya. Prácticamente, ¿cierto? Tenemos a la mayoría. Cocula, un clásico. Ahora ya sí, cantamos Cocula. Ahora sí quiere Cocula, vamos a darte Cocula. Bueno, un Cocula es un pueblo mexicano, ¿no? Un clásico pueblo ranchero, me imagino, no conozco. Pero por las películas mexicanas. Dice. Y vamos Cocula. A cantar ese clásico mexicano. ¡Se fue! ¡Uy! De esa tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar.
Voy camino a Aguascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me tilda de hablador. De Cocula es el mariachi, de Tecali traen los sones. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones. ¡Uy! Ando en busca de una ingrata, de una gata, de una joven presumida que se fue con mi querer. ¡Qué gana la vaca! La vaca es una traigo gana. Ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente dando pie pa' que la gente murmurara porque sí. Pero al ver hoy que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, de Tecali traen los sones. De Cocula su cantar, de Tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones, para eso traen pantalones, para eso traen pantalones. Yeah. Yeah. Tema de Jorge Negrete. Sí, y se parece a Jorge Negrete. Claro, por los Jorge. Por los Jorge. O por los Negrete. Por los Negrete. ¡Se pasó el doctor Jorge B! Jorge Bravo. Bravo, Jorge Bravo. Por acá dice un aplauso, pide por acá. Uno nomás. Gracias, faltó. Devuelva, hizo dos. Tertulia Musical Activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenido. Hay un tema, Olvida, de Alberto Vázquez, ¿lo conoces? Olvida. Olvida, sí. ¿Sí le acuerdo? ¿Lo puedes cantar? No, no creo. No, está muy alto. Muy bajo. Está muy bajo. Bueno, vamos con otro de Alberto. Dice. Ya lo cantamos la semana pasada. Ah, tú significa todo para mí. A ver. Allá. ¿Ya lo cantamos? Ah, tú significa. Ah, pues sí, ese es el himno nacional que pidieron. Ah, el himno nacional. A ver, este. A ver, o no ver. Enrique Guzmán, tengo unos temas aquí a también. Ver, Enrique, vamos. La plaga, lo sé. Oye, payasito. Payasito, ¿te parece? Payasito, ya. Vamos a cantar algo. Payasito, la historia de un hombre enamorado de una mujer que no le correspondía. Bendito Dios, terrible, esto se parece, la historia se repite. Así y seguimos es. Con México, ¿te das cuenta? ¡Viva todo, México! Todo es México acá. Para ella eres un pobre payasito, no dije Tomasito, no. Ay, ay, ay. La haces sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa
la pena que te oprime el corazón. Para ti, Buri. Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ella a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocerme, payasito, 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 a ti no te amará. Para nuestro amigo Buri, que nos está escuchando. El tema también que le encanta es el payasito. Échese, ¿la maldición del payasito cuál es? Es ser payaso. No, la diarrea voladora. Ah. ¿La que esa es la maldición? La maldición. No. Yo te entendí la bendición. No, la maldición. Bueno. No. Déjeme cantarlo. Yo no, yo tengo solo 19 horas. ¿Ya, ya no cantaste tú? No he cantado. Yo hace rato una hora que no canté. ¿Qué le ponemos a este? A ver, uno de tantos. Soy uno de tantos. No, o sea, no me la sé. ¿No te la sabes? A ver, vamos a ver si sale. Vamos. El chino me ayuda. Ahí todos vamos cantando un poquito. Vamos, vamos, pero a ver. Pero póngalo. Seguimos en ritmo. Póngalo. Con castañuela y todo. ¡Alza! Ahí colabórale tú. Soy de tanto que ya yo que a veces miento, te juro, dulce amor mío, sentí por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy más que cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir. Haces tú más nuevo. Ay, 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 lo adelantamos. Soy eso es para la uno de tantos y tantos. Vamos a ver, esto es música. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan compasión. Soy uno de tantos. El 40. Soy el 50. Uno entre miles que nunca había encontrado. ¿Qué cosa? El gran motivo
¿De quién? De ti. El señor Tomás del Pelo. Yo no soy uno de tantos, soy aquel que hace la diferencia. El número 40. Y ella, señor, tampoco es. El 40. No, yo creo que ella es muy seria. Justifica, justifica. Hechos, realidades, por el carácter que tiene. Bueno, quizás no con ella, pero él es el 40. Difícil, de una por año. Déjese malcriadense. Déjese malcriadense. Por gusto. Haga respeto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Respete, vamos, respete. ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Pero póngala! A ver, mi pana. Toma acordando de esos tiempos. ¡Ay, ay! Tiempos idos. Y no volvidos. Con solo barro lo formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de mujer, oh, una mujer. Con solo barro los formó, oh, el gran maestro de perfección su obra plasmó. Volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también lo haré, fue grandioso que él con solo barro los formó. Oh, 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 oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer. Oh, una mujer. Déjenme decirles qué pasó. Ha creado a una mujer. Chévere, ¿no? La más bella creación. Qué bello. Me han hecho acordar de un tema. A ver ese tema. Este sin vivo. A ver si lo recuerdo. Tomasita, apúntame los nombres. Solo por ese amor quiero verte otra vez. Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé. Solo por ese amor quiero verte otra vez y besar algo y dentro de mí y luego marchar. Mi amor por ti era un amor que tan solo viví una vez. Tan solo una vez. Todo lo das mientras el corazón sufre más. Por ese amor, ese amor, solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar. Solo por ese amor quiero verte otra vez,
Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto beses. Oye, canta el flaco enamorado, que tú lo ves pasar al otro que está en piano. Yo soy el flaco aquel que está, que se toma la foto. El amor de... Ay, ay. La más bella herejía, creo que se llama. ¿Cómo? La más bella herejía. Es no. No. ¿Sí? Ay, ay. Así me creo que es. Creo que te quise desde siempre, desde aquel primer día en que llegaste al vecindario. Tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas y colita de caballo. En el colegio siempre fui tu defensor. Qué cosa más ingenua de gritar amor, porque te amaba, te amaba con infantil devoción. Esta es la crónica sincera de un viejo y callado amor. Eso se llama Crónicas de un amor, de un gran amor. Ajá. Bueno, vámonos con algo nacional, como este algo tema. Nazi. Algo nazi, como este tema. ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Del pentagrama nacional. Nacional. Qué distintos los dos. Tu vida empieza. ¡Ah, caramba! Se está trazando la pista. Y yo voy ya por la mitad del día. Siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Eso es para un viejo que se enamora de una joven. De una pollita. Qué distinto los dos. ¿Sale? Tu vida empieza y yo voy ya. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol, la planta de su ignorancia, persisto con amar tu compañía para que des calor a mi tristeza. Tu compañía para que dé calor a mi tristeza. ¡Ay, ay! ¡Yeah! Un saludo para Enrique Vargas Marmo, allá en los Estados Unidos. De cerca y que lejano. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando en la luz va a acompañarte, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado. Un rosal abierto junto al muro. Tertulia musical. Chévere. Nacional activa. Mira tú. ¡Viva el Ecuador del alma! Por más que te hagan brujería,
le gané, hicimos un buen partido. Aunque a ustedes no les guste el fútbol, pero es necesario. Oye, hay un tema que quizás la pista no esté tan buena, pero emblemático para mí, okay, porque lo he escuchado toda la vida cantar a los niños naranjos este, okay, tema, que se llama Brilla, Tú y Yo. Brilla tu frente. Ah, ese es bello, ese tema. Vamos a ver qué tal la pista, porque la verdad Brilla que tu no, frente con lumbre, no está tan buena. Vaya ahí. Bello tema. Vamos a ver. Póngale un poquito. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida la angustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como sol tus ojos, pero ilumina mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque lo mata el hielo de este invierno. Un saludo para el Edgar Carrillo, esposo de mi prima Laura Freire. El aguacate pide por acá también ya. Amor de mi vida, para un corazón tan cierto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor. Hay noche eterna, amor celestial bendita, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fatal. Sin ti la vida sería mía de nada. Dulces ojos que encenden siempre mi amor, aunque haya puesto el color sus abrojos en la hoguera del amor. Como el fango de agua oscura, pompa del cielo, el fulgor tu amargura, idolatra tu dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto, mi morena. Jorge, Jorge Palacios dice el aguacate. Laurita Freire, la prima, dijo que lo saludemos. Saludo a Edgar Carrillo, esposo de Laurita. Edgar Laurita Carrillo nos dice: gracias, primo. Oiga, que le he hecho un relato histórico de los que están los mensajitos por acá. Con placer, estamos complaciendo a todos nuestros amables videntes y televidentes. Escuché. Fans, fans. Y nos faltan ya 14 minutos para ir cerrando esta programación de Tertulia Musical Activa, compartiendo todos los viernes. Vamos a complacer con el aguacate entonces. Vamos al aguacate. Canción más dedicada para Carlos Buccelli allá en La Joya, para su esposa Buccelli, señora Gaby, para Brenda, aunque no está en el Ecuador, un saludo, Brenda. Ven, ven. Eres el número 40, número 40. Tú eres mi amor, vale, mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor. Solo encanto y mi
padre. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Rigo! Puente musical. Pentagrama musical ecuatoriano. Feliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Oiga, chéverísimo. Ahora sí, ese aguacate que sea de cincuentón, de cincuentón. Hay aguacate de $2, ¿eh? Por si acaso. Señor, unos aguacatos de pura mantequilla. Aquí nomás a la entrada en los colectivos, cerca de... Con un aguacate es suficiente para todas las 4 personas. Creo que más. Vamos con este tema también, hermano. Vamos a ver. Cuando tú te hayas ido, envolverán la sombra. Cuando tú te hayas ido, oh, mi dolor a sola, evocaré este idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. ¡Epa! Muy bien. El dúo Los Alondros del Guaya. Bacalao, bacalao. Y en la penumbra vaga, vaguísima, de una pequeña alcoba. ¿Dónde? Donde una tibia tarde. ¿Qué pasó? Me acariciaste todo. Te buscará en mi labio, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra. Letras románticas realmente. ¿Ah? Vaya pues. Sombras. Y en la penumbra vaga, en la pequeña alcoba, donde una fría tarde, que mi...
te buscarán mis labios, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa cuando llegue el olvido. Ese es el ¿cómo se llama? El verdadero contexto de la letra, ¿no? Así es. Ajá. O sea, nosotros cantamos una parte. Bueno, en todo caso, estos pasillos clásicos son muy románticos. Claro. Mucho amor, mucha inspiración. Mucho amor, comprensión y ternura. Vamos para mi tierra, vamos para cantarle a mi tierra, dice Jorge. Es mi tierra. Guayaquil. Hola. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de tu ambiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tu vívido paisaje, no me olvido para mí. De tus vívidos paisajes no me olvido, Maraví. Esa sábana que no me arropa. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que reflectan al agüeño el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una vida, mientras la brisa suspira en tus frondas Manaví. ¡Epa! ¿Qué te acuerdas de Manaví? ¿Pozora? El ceviche. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas que hay en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manaví. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manaví. Puerto Viejo, viva Manta, viva Chone, viva Santana, viva yo, viva Pichincha, viva la tierra en que vio nacer. Tierra bella, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yerno corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, para vivir mis quimera, Manaví de mi ilusión. Tertulia musical activa compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Manaví, y esto Manaví, se Manaví acabó. Qué emblemático ese tema. Terrible. Qué cuatro bellísimo minutos. Este otro tema, vamos a terminar con la música nacional. Correcto. Este tema, vamos a terminar con la música nacional. Con música. Vaya. Vaya Illa Florienda. Dice Jorito. Me acompaña Jorito. Ingenuamente pone en tu balcón florido la rosa más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hallar mi nostalgia, el sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mele, la rubia. La melena de Tomasita. ¿Dale más? Dos pelitos. A
hay un libro de versos en tus manos de luna. En el libro un poema que se deshoja en rosas, hay de la vista al cielo. En tus manos hay una emoción infinita para mirar las cosas. Llévatela. Es manadita también, de pasillo. Siempre en tus labios rojos la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi pena. Y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, hilaré mi nostalgia, el sol que se ha dormido. En la seda fragante de tu pele, la rubia. Pablo Araújo dice, Pablo. Buena música, saludos. Pablo Araújo, ja, ja, ja. De mi estrella, mi manaví, mi manaba, la estrella manavita. Ah, manavita, manavita. Y que la esposa es estrellita, pues. Estrella manavita. Ya termina el programa. Jorge Bravo, Piano Man, William Cerda, Tomás del Pelo, Tomasito Andino. Nos veremos la otra semana para podernos divertir. Chao, amigos, chao. Para la próxima semana de pronto estamos en Cuenca visitando los ojitos. Tertulia Musical Activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. ¡Nos vemos! Un abrazo fraterno, amigos. Chaísimo. Mucha felicidad.